Filo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. Desgobierno sin límite es el tema sobre el cual vamos a hablar hoy en el programa en Al Filo con Rocío Silva Santisteban, ex congresista, en un contexto en el que el miércoles se discute una nueva vacancia presidencial, pero donde están pasando muchas cosas en el país y pareciera que ni al gobierno ni al Congreso le interesan mucho los problemas que hemos visto las últimas semanas, desde la sequía hasta la quinta ola del COVID, la gripe aviar, estos problemas que tuvimos en Guanta, que es la imagen que ven en la pantalla, ¿no? La gente indignada por la liberación de unos acusados de un crimen y entonces van y queman los locales públicos, locales de fiscalía, poder judicial. Bueno, para conversar sobre esta situación, quiero darle la bienvenida a Rocío Silva Santisteban. Bienvenida, Rocío, un gusto tenerte en Al Filo. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Bueno, sí, como tú has dicho, ¿no? La verdad que estamos en una situación bien compleja y además con esta sequía tremenda y con todos estos incendios que se están dando en diferentes zonas de la Sierra Sur, en Ayacucho, Apurímac, está tremenda la cosa. Sí, yo justo te quería preguntar, porque sé que has estado recientemente en Cusco, en un evento, justamente sobre temas movimientos sociales, extractivismo, en fin, pero ¿cómo has percibido? Y había segunda vuelta en Cusco en estos días, ha habido elecciones, además, los medios nacionales no lo han mencionado, pero ha habido elecciones en varias regiones del Perú. ¿Cómo has visto el ánimo de la gente antes de entrar a los problemas? ¿Qué es lo que dice la gente con la que has podido conversar en estos días que has estado fuera de Lima? Bueno, a ver, en términos generales, digamos, hay un malestar, pues no, el mismo malestar que se percibe aquí en Lima. La diferencia es que allá, o sea, a veces siento como que en las provincias están viviendo como otra instancia, ¿no? Porque, por ejemplo, el paro de transporte en el Cusco fue total, total, ¿no? O sea, tuvimos, incluso el día que me regresaba, tuvimos que salir muy temprano del hotel, como a las 5 de la mañana, para poder atravesar, digamos, una zona en que ya habían puesto tabiques, ya habían puesto palos, ¿no? Porque el problema allá del paro es que no solamente, digamos, los transportistas y las personas que están haciendo buses, etcétera, los choferes, digamos, forman parte del paro, sino que cuando ven a un taxista que se está moviendo, le rompen la luna del carro. Entonces, claro, los taxistas simplemente no salen, no salen. Y bueno, esa fue la gran diferencia, ¿no? Cuando yo llegué, recuerdo que le pregunté al señor que me hizo el taxi del aeropuerto a mi casa, ¿cómo es el paro? Y acá me dijo, acá paro ni se nota. Claro, o sea, el paro era básicamente un paro del sur. Era un paro no solo de transporte, era un paro que también estaba construcción civil, etcétera. Y era un paro total, como dicen ellos, ¿no? O sea, en el lenguaje del sur, un paro seco. Ahora, en general, ese malestar, digamos,
¿contra qué está dirigido? ¿Contra quién está dirigido? Porque las demandas son muy concretas, ¿no es cierto? Son demandas de políticas que se tienen que ejecutar y que no se deciden las cosas. Pero, digamos, el malestar es encarnado en el presidente, en el Congreso, en la clase política en su conjunto. No, yo creo que es a la clase política en su conjunto. Porque hay mucho malestar contra el Congreso también, muchísimo, ¿no? Y bueno, lo que pensamos muchos, ¿no? O sea, que muchos congresistas han entrado al Congreso para medrar del Estado y otros para vacar al presidente, ¿no? O sea, con un objetivo concreto, ¿no? Entonces, por más y aún cuando la gente en el sur pueda tener muchas críticas a Pedro Castillo, prefieren mil veces a Pedro Castillo que a cualquiera de los congresistas, ¿no? Y eso también es complicado. Otra cosa que también he visto y he sentido y me han comentado las personas es que cada vez está, digamos, ganando más espacio Antauro, Humala. Y eso es preocupante, la verdad. Y quiero vincular este tema. Por un lado, efectivamente, Antauro Humala además es alguien que está, como yo comentaba el otro día también, está corriendo solo, digamos, ¿no? Porque uno no ve a otros líderes políticos recorriendo el país para nada, en concreto, de ir a hablar de la gente, ¿no? No están en campaña. Pero claro, se ocurrió la semana pasada, y que al producirse en Ayacucho, inmediatamente los medios empiezan a decir, bueno, de nuevo en Ayacucho, la violencia por esta quema de locales de la Fiscalía del Poder Judicial en Guantánamo. También este tema, este tipo de violencia, digamos, ¿tú crees que expresa, es algo más que un malestar o es simplemente el malestar de la gente, la bronca de la gente, porque siente que no se hace justicia? ¿O crees que hay algo más, digamos, detrás de ese tipo de acciones o hechos que ocurren cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, no, yo creo que sí hay una indignación específica que tiene que ver con, o sea, con percibir cómo operan las instituciones del Estado, ¿no? Y porque, por ejemplo, ¿no? La gente en Guanta decía, esto no pasa acá desde el conflicto armado. O sea, algo similar no había sucedido. Y eso también le explicaba, estuve escuchando al comisario de Guanta, que estaba sorprendido, ¿no? Porque decía, me llama la atención, porque no eran solamente piedras, no era algo que recogía, sino que era la población estaba tan indignada, pero se habían preparado también, ¿no? Entonces, habían lanzado bombas molotov, o sea, había una situación verdaderamente, digamos, de violencia extrema, pero de indignación. Y otra cosa que me ha llamado la atención, Javier, es que la cobertura de los medios ayer domingo en Lima, ¿no? O sea, de los grandes medios, de los programas dominicales, sobre el caso de Guanta ha sido bien suave, ¿no? Porque no ha habido una crítica de decir estos son unos salvajes, ¿cómo es posible? No, al contrario, ha habido una comprensión. O sea, escuchaba a los comentaristas que todos decían, claro, ¿cómo va a ser posible, no? Si la gente está cansada, la fiscalía, bueno, al fiscal lo corretearon de una manera terrible, ¿no? Y eso se percibe, pues, también en los espacios locales, ¿no? Ahora, ya que has hecho esta alusión a esta mención a los medios, ¿no? De alguna manera, efectivamente, uno ve que los medios últimamente, frente a cierto tipo de protestas, no tienen la actitud que tenían antes, o incidentes como estos, ¿no? Que incluyen ya vandalismo, no tienen la condena absoluta y radical que tenían antes. Pero claro, yo me pregunto, ¿eso es porque en su lógica también está querer mostrar que el gobierno no controla nada? ¿Es parte de un juego de los medios? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va en esa línea, ¿no? Porque francamente me sorprende esos comentarios cuando ante situaciones, o sea, mucho menores, digamos, ha habido más bien una crítica así frontal, ¿no? Defendiendo al Estado, ¿no? Defendiendo al gobierno. Porque en realidad los medios, cuando se han dado este tipo de situaciones de violencia, los medios han defendido al Estado, no han defendido al gobierno, pero ahora no quieren defender ni al gobierno ni al Estado. Están cuestionando todo, lo cuestionan todo, cuestionan al Poder Judicial, cuestionan a la Fiscalía, cuestionan, digamos, las acciones locales, en fin, o sea, hay un cuestionamiento de todo, ¿no?
Y bueno, en ese sentido, pues a mí, claro, ya me llama la atención porque de verdad, si damos dos pasos para atrás y tratamos de ver esta, digamos, este laboratorio en el que nos encontramos como una especie como una especie de laboratorio, ¿no? O sea, mirarlo desde afuera, realmente hay situaciones verdaderamente absurdas y ridículas, ¿no? Como el que, por ejemplo, los cuatro congresistas ayer se queden en la noche a pernoctar en el Congreso, como si con sus cuerpos fueran a defender algo. O sea, no, no va a Claro, pasar lo además, mismo. sí, además, claro, es la enésima toma de Lima. Yo pensaba hoy día en la mañana, Lima en realidad fue tomada hace mucho tiempo, transformada hace mucho tiempo, y hay algunos que lo que pasa es que no se dan por enterados de eso, en realidad. Pero hay ese discurso que es casi cotidiano, que se nos dice, ¿no? Como ese cuento de García Márquez, ¿no? Algo va a pasar en el pueblo, digamos, ¿no? Entonces, esa generación de este clima, digamos, ¿no? ¿Crees que termina siendo funcional la gente como Antauro Humala, por ejemplo? Porque me parece que terminan jugando en pareja. Sí. Bueno, mira, Juan de la Puente le hicieron una entrevista bastante interesante, no sé si ayer domingo o el sábado, porque ya leo tanto que ya no sé, pero bueno, pero Juan de la Puente dijo algo que me parece importante, ¿no? Y es lo siguiente, él plantea dos asuntos. En primer lugar, él dice, la crisis va a ser una crisis larga, de muchos años. O sea, no es algo que se va a resolver ahorita, aún, ¿no? O sea, aún, por ejemplo, mi posición es que estoy en contra de la vacancia, pero también estoy en contra del cierre del Congreso. Pienso que todos se deben de ir juntos. Ahora, eso es una utopía, porque no va a pasar, no se van a ir juntos. Algo va a suceder. Claro. Estamos esperando que algo suceda. Y por otro lado, quizás algunos líderes políticos que requerirían, digamos, como una mayor presencia para no estar en la expectativa, sino para tomar acciones de inmediato, o sea, para liderar algo, no están liderando nada en estos momentos, ¿no? Están muy a la expectativa de qué puede suceder. Y lo que yo percibo es que quienes están tratando de liderar algo, ya nadie les hace caso, inclusive Edward Málaga, ¿no? Que se ha desdibujado rápidamente, ¿no? O sea, porque él intentó liderar algo, pero esto va a salir. No, el día miércoles no van a votar a Pedro Castillo, no lo dudo, ¿no? Ya en el día de hoy uno de los famosos niños ha retirado su firma de la moción. Entonces, no hay los 87 votos, o sea, definitivamente no los tienen. ¿Y qué va a ser? Este va a ser otra derrota, pues, para el Congreso, ¿no? Otra derrota para la derecha vacadora. Y Ahora, pero entonces, lo que me preocupa, lo que sí me preocupa, es que haya un cierre del Congreso. Eso puede ser preocupante. tú dices que puede haber un cierre del Congreso. O sea, ¿cuál sería la razón que llevaría al presidente Castillo a decir, bueno, cerremos el Congreso? O sea, ¿es por las investigaciones judiciales, porque hay un proyecto de no sé qué, ya no sabría cómo calificarlo, porque es un proyecto político que requiere de esa suerte de No, pero no hay ningún proyecto político, Javier. Esto es Por eso, entonces, ¿para qué? pura. O Claro. sea, van a encontrar cualquier excusa, pero la razón fundamental es para no caer, obviamente, en las investigaciones de la fiscalía. Por supuesto que sí. O sea, porque después de lo que ha dicho ayer esta empresaria, que ha dicho que la han extorsionado, pero en verdad ha sido una coima, lo que ella ha pagado 4 millones, pero bueno. Este Marrufo, o sea, el tío Marrufo dijo, sí, esos 4 millones, ¿para quién son? Son para el presidente de la República, son para los sobrinos, es para cubrir esto y el otro. Entonces, la verdad que yo siento, y eso sí es verdad que no lo ha planteado el informe de la OEA, pero siento que el tema de la corrupción está pasando por agua tibia y no puede ser para la izquierda. Nosotros en verdad deberíamos de plantarnos firmes en contra de la corrupción. Esto es un escándalo, el tema de la corrupción. Ahora, Claro. ¿qué sucede ante eso? O sea, ante eso, yo no creo que hayan mayores proyectos ni planes a largo plazo ni a mediano plazo.
hay solo a corto plazo, me quiero salvar. Y claro, como, o sea, ¿salvarte para qué? Salvarte para flotar un poco más y de pronto encontrar ahí un puente hacia donde escapar. Eso claro, sería lo único. Por eso, la pregunta es, porque claro, tú dices ya, bueno, si se diera un cierre del Congreso es para evitar las investigaciones. Y entonces, claro, el presidente puede encontrar alguna vía constitucional para el cierre del Congreso, sí, la puede encontrar. Sí, ¿no? Sí. Confianza. Pero de ahí para frenar las investigaciones, tendría pues que cortarle la cabeza a la fiscalía. O sea, tiene el poder, me preguntes, ¿tiene el poder el presidente para poder ir más allá, si es que cerrar un Congreso, ir con las demás instituciones? ¿Eso podría durar? No, pero lo que podría ser, o lo que podría pensar, es que cerrando el Congreso convoca elecciones parciales para el Congreso y que puede conseguir, digamos, la posibilidad de tener una bancada que lo apoye y durar hasta el 2026, ¿no? Eso es lo que me imagino que es la ilusión óptica, ¿no? Porque eso tampoco no va a funcionar. O sea, de ninguna manera. Puedo imaginar que a uno se le puede imaginar muchos escenarios, pero claro, ¿cuán viables pueden ser políticamente o sostenibles en el tiempo, ¿no? O sea, porque si uno se puede imaginar, bueno, ¿y con quién postularía el presidente? ¿Con Juntos por el Perú? ¿Con Perú Libre? O sea, no, pero lo que sucede es que, no, o sea, haciendo una convocatoria, digamos, de solamente para el Congreso, él puede ahí mover, digamos, sus fichas, y especialmente la gente de lo que es ahora la bancada magisterial, ¿no? Y poder, no sé, o sea, mira, ahí la cosa es tan pragmática que las alianzas se lanzan por aquí, por allá y por acá, y con quien mejor me alío, bacán. Y ahí no importa la ideología, no importa nada, no importa absolutamente nada. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Claro. Ah, ok, de acuerdo. Ahora, una otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Acaba de, vamos a decir, archivarse ya el caso Boluarte, ¿no? Entonces, porque a Dina Boluarte se le deje, digamos, en la cancha como posible suplente, es parte también, supongo, de negociaciones entre bancadas, con la misma vicepresidenta, ¿o tú crees que esa ruta no tiene ninguna viabilidad? O sea que, por otra, Boluarte pueda llegar a ser presidenta. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, ahí, digamos, ha habido una jugada para poder dejar libre de polvo y paja a Dina Boluarte para que eventualmente pueda ser presidenta, ¿no? Y ya después se verá, o sea, ellos, yo lo que siento es que, digamos, no hay ninguna mirada política estratégica, las miradas políticas son como en, así como el canal de Panamá, o sea, en esclusas, ¿no? O sea, se cierra una, se abre la otra, se cierra una, se abre la otra, se cierra una, se abre la otra. Y lo que quieren es llegar al otro lado, como sea, ¿no? Como sea. Pero no hay una mirada de mediano plazo, pues siquiera, ¿no? Entonces, en esa desesperación de todos los actores políticos, o sea, una posibilidad es sin duda que se vaque a Castillo y que haya, o sea, digamos que Dina Boluarte se acerque un poco más a Perú Libre y que Perú Libre pueda transar en la vacancia, ¿no? Para tener a una Dina Boluarte de presidenta. Pero que, de nuevo, tampoco sería algo que podría no durar mucho en el tiempo, tampoco, o sea... No, es que la idea de la derecha es simple. O sea, a la derecha no le importa que gobierne Dina Boluarte, lo que quieren claro. Es ellos gobernar, eso está claro desde un principio, ¿no? Ahora, otro punto. Sí. ¿Cuántas derechas hay? Hay varias. Ese es otro tema. No solamente... No solamente me refiero en torno a los partidos políticos o en torno al fujimorismo y los otros grupos, sino me refiero en torno a los capitalistas. Uh-huh. O sea, hay un grupo tradicional de empresarios capitalistas que son, ¿no?, los García Miró, etcétera, que ahora están muy mal parados, ¿no?, pero que son
los formales, los que están en la CONFIER, los que están en la Sociedad Nacional de Minería, etcétera, y hay otro grupo que son los emergentes, los capitalistas que han venido desde abajo, los capitalistas a la manera de Hernando de Soto, no sé cómo decirlo, claro, que ahora se han instalado en el Congreso y que ahora están presidiendo la Comisión de Presupuesto de la República. Claro. Y ellos, o sea, los, no sé, la burguesía chorada, por decirlo de alguna manera, son los que están peleando, ¿no? O sea, verdaderamente desde una perspectiva totalmente pragmática, los vínculos, ¿no?, con el gobierno y el poder dentro del Congreso. Ahora, no tienen, digamos, apoyo desde afuera, desde los grandes capitales nacionales e internacionales, pero están ahí en el Congreso, están como pirañas, ¿no? Y eso, ojo, a mí me parece que es parte de la inestabilidad política de este país. O sea, hay una gran pelea entre diversas propuestas capitalistas, ¿no? Un capitalismo tradicional, el de siempre, y un capitalismo achorado emergente que quiere posicionarse. Claro, hay dos élites económicas en el Perú, en realidad, ya hace tiempo. Durán los ha analizado a todos juntos, pero señalando cómo hay los grupos emergentes y los otros. Pero, exacto. Entonces, pero ojo, los emergentes tienen poder en el Congreso. En estos momentos los emergentes son los que tienen poder en el Congreso. Y no las élites. Las élites tienen, pero en verdad muy, muy borroneado, ¿no? O sea, ¿quiénes están ahí? Montoya, Alba, en fin. O sea, se desdibujan, ¿no? Pero los otros, que no tienen un perfil tan alto, tienen un perfil bajo, pero saben cómo operar por debajo y saben qué ofrecer y saben qué buscar, ¿no? Entonces, ojo que no es cosa simple que Luna Gálvez sea el presidente de la Comisión de Presupuestos. Cuando estaba encarcelado el tipo, o sea, está buscado por todo el mundo. Además, no es gratuito que hayan logrado consensuar el presupuesto al final, ¿no? A pesar de tanto, de todo lo que se dijo, al final claro. Se consensuó, ¿no? Bueno, han tenido que ceder, ¿no? Según el artículo que ha salido hoy día de Cubo Burneo en La República, ha sido así, ¿no? O sea, un forcejeo fuerte, y al final la Comisión de Presupuesto ha tenido que ceder. Ahora, pero ese ceder también implica, bueno, yo cedo y me quedo expectante, ¿no? Ahora, una pregunta que tiene que ver con lo que tú decías de la vacancia. O sea, ya, digamos, el miércoles va o no va el presidente, en fin, presenta una demanda de amparo, lo que fuere. Bueno, finalmente hay una votación y no lo vacan al presidente. Ya. O sea, como tú dices, una nueva derrota de la oposición, aunque saquen 75 votos, no sé cuántos sacarán, 73, 70, ¿no? Pero digamos, entonces, de ahí, el desgaste del Congreso es cada vez mayor. Y el presidente, es una cosa que también te quería preguntar, mal que bien tiene pues su 31%, ¿no? Según el PP, la última, ¿no? En fin, ¿no? O sea, sigue ahí, crece, ¿no? Entonces, claro, tú me dices, se tiene que ir, ¿no? Tiene que irse el Congreso, tiene que ir, la corrupción es intolerable, sí, pero hay un sector de la ciudadanía que finalmente, a pesar de que lo considera corrupto, y eso ya lo hemos vivido antes, dice, bueno, pero se tiene que quedar. Entonces, ¿cómo se resuelve ese dilema, digamos, ¿no? Entre se tiene que ir porque es corrupto y un sector importante de la ciudadanía que dice que se quede, aunque sea corrupto, porque eso es lo que dice, si hay un 31% que lo aprueba, pero mucha más gente cree que es corrupto, ahí hay una tolerancia a la corrupción muy fuerte. Sí, bueno, nosotros somos un país altamente tolerante a la corrupción, eso lo sabemos ya desde tiempo, ¿no? O sea, que robe, pero que haga obra, ha sido un lema nacional durante años de años, ¿no? Claro, pero ahora, en este caso no hay obra. Sí, ese es el gran problema. No hay obra. Pero, a ver, un punto fundamental, ¿no? Que no lo está analizando bien la oposición, y es lo que no me destruye, me fortalece. O sea, Pedro Castillo, si no es vacado, va a salir muy fortalecido el día jueves, si no es vacado. Y eso va a implicar un
desfogue también, ¿no? Un desfogue y un techo, ¿no? Va a subir su techo en relación con las diversas situaciones que se están planteando, ¿no? Ahora, lo que sucede en el caso de Pedro Castillo es que, digamos, las diferentes propuestas de denuncias, etcétera, que están alrededor de Castillo, todavía no encontramos pues una gran prueba, ¿no? Que se pueda presentar de una manera rotunda, ¿no? Porque incluso lo que presentó la fiscalía no ha sido rotundo, sino ha sido a partir de que de lo dicho, por lo dicho, por lo dicho, pero sin pruebas rotundas, ¿no? Entonces, yo creo que la población sabe también en general, yo mira, en términos generales yo percibo, Javier, que hay mucha inteligencia intuitiva de parte de la ciudadanía, mucha inteligencia intuitiva. Entonces lo que dicen es, bueno, sí, puede ser que su entorno sea un entorno de corruptos, pero en verdad él no, ¿no? Y hay esta... Bueno, eso es Fernando de la Unde, ¿eh? Lo que acabas de describir es lo que se decía de Fernando de la Unde, ¿tú te acuerdas? Exactamente. Y por supuesto, y Fernando de la Unde ha muerto en prácticamente en olor de santidad, ¿no? O sea, en el sentido de decir, no, nunca se hizo nada, murió siendo una persona austera, con un departamentito, y todo eso es cierto, y todo es cierto. O sea, yo no digo que Belaunde no lo sea, pero teníamos a todas las personas alrededor, huyó de Elías, bueno, levantándose el país en vilo, ¿no? Entonces, toda esta situación, ahora, esta situación es de un nivel pirañita, pues, ¿no? O sea, no es del nivel tiburonazo, ¿no? Como lo ha dibujado también Carlín. Pero, sin embargo, lo que yo creo es que puede darse una situación en que, en verdad, la gente también ya se sienta verdaderamente hostigada. Yo percibo que la población hoy en día, no solamente en Lima, sino en el sur, en el norte, etcétera, están muy atiborrados de información que no es información para tomar decisiones. Es información que te dan los medios y entonces uno dice, no, yo ya no quiero escuchar, yo ya no quiero saber. Rebota, literalmente rebota, como tú dices, literalmente rebota. Entonces tú eso no lo procesas. Pero si tenemos una situación de mayor crisis económica, porque hasta ahora el tema económico no pasa por ahí, está, o sea, sí, es por cuerda separada y todo el asunto, y la verdad es que, o sea, el Perú está creciendo el 3%, ¿no? Entonces, sí. Y encima ni siquiera tenemos déficit fiscal, después de una pandemia tremenda. Entonces, ante todo eso, la gente dice, bueno, que se paleen en las alturas, nosotros aquí en las bajuras seguimos chambeando. Y eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Y el asunto es cuál va a ser ese límite, ¿no? Porque, bueno, lo que dice, como digo, de nuevo cito a Juan de la Puente, es que el límite puede ser de acá muchos años. No sabemos, ¿no? O sea, que esto puede seguir y seguir y seguir. Cuando todo parece inminente, sí. Cuando todo parece que ya viene, ya está aquí, a la vuelta de la esquina, no sucede nada. Y seguimos igual, y seguimos igual, y seguimos igual. Entonces, ahí hay una situación también de un cansancio que en un momento determinado se rompe, ¿no? Pero bueno, claro, tiene que pasar que ya... Como dice la congresista Ruth Luke, que la vez pasada le escuché decir, hay mucho pan por rebanar todavía. Claro. O sea, hay mucho pan por rebanar. La ciudadanía está saturada, pero la ciudadanía vive con la saturación, o sea, la saturación... Sí. Claro, los jóvenes lo que hacen ahora es, mira, yo enseño periodismo y mis jóvenes estudiantes de periodismo que están saturados, están hartos y encima están recién regresando a clases presenciales, o sea, están enterados, pero la verdad es que se sienten distantes de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y yo percibo que hay todavía flexibilidad ante esta situación, porque no, es una situación confusa, y por otro lado tenemos a la derecha choradaza, y a la derecha no chorada, a la derecha tradicional, a la derecha profundamente gamonal,
colonialista y racista que uno no se puede unir a ellos, pues no, definitivamente. Entonces, claro, entonces que, yo percibo que, a estos jóvenes que están expectantes, pero... Alimenta la popularidad del presidente, esa derecha. Exactamente, todo. O sea, es la que le llena el tanque, vamos a decir así, ¿no? Al presidente. Lo fortalece, sin duda lo fortalece. Muy bien. Rocío, te lo pido el tiempo, quiero darte las gracias por esta conversación. Creo que siempre ayuda a mirar más allá pues, de lo que pasa entre Plaza Bolívar y Plaza de Armas, digamos, ¿no? Que es un poco lo que hemos tratado de hacer contigo y te agradezco mucho y espero, bueno, tenerte pronto de nuevo en Al Filo. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Amigos y amigas de Al Filo, ha sido la ex congresista Rocío Silva Santisteban analizando este desgobierno sin límite. Nos vemos mañana. Chao. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estarsolteraestade.moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.